Cuando llueve, se llena la clase y nosotros tenemos que sacar el agua para que no nos resbalemos aquí en el piso. Esta es la situación que enfrentan alumnos de la escuela de nivel primario Gabriel Arriola Porres, en la zona 7 capitalina, en donde cada vez que llueve las aulas se inundan. Principalmente en esta aula es donde se inunda cada vez que viene el invierno regularmente. Todas las mañanas que llueve encontramos lleno de agua aquí la clase. En este caso, también esta cubeta que es colocada por parte de la maestra encargada de esta aula y es en donde se recibe el agua de lluvia que ingresa por el techo, que es de lámina. En este techo hay tres agujeros específicamente. Uno de los agujeros, que es bastante grande, es el más grande que se encuentra en el techo y sin embargo, pues no se ha obtenido una respuesta adecuada por parte de las autoridades. Ellos ya llevan varios meses así y definitivamente son afectados todos los días, principalmente en esta época. Era mejor. En cambio, ya ahora que ellos ya están en tercero, pues ellos son los que me ayudan a sacar todo el agua para que estemos pues en el lugar seco para recibir las clases, ¿verdad? El centro educativo alberga a 340 niños de nivel primario y su estructura tiene 56 años, lo que provoca que los daños se registren con facilidad. En ocasiones son padres de familia quienes colaboran con las reparaciones, sin embargo, no es suficiente.